Este puente está precisamente contribuyendo al estado emocional de tantos y tantos costarricenses que a diario se están dirigiendo a cumplir con sus responsabilidades. Vea, señor presidente, estamos acá terminando la inspección del puente. He podido hacer la verificación y podríamos, en caso de que usted lo autorice, estar haciendo la apertura de inmediato del puente en 6 carriles. Vayan para adelante, ahora. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a proceder con la apertura en este preciso momento. Igualmente ustedes ahora pueden ver una estructura totalmente rebozada, diseñada con los estándares, con los nuevos lineamientos sismorresistentes que tiene el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos aquí en el país. Gracias a todas las personas que hicieron posible que el proyecto culminara incluso un día antes de lo que teníamos previsto la semana pasada. Yo me sorprendí muy gratamente, me pareció natural darle el visto bueno para que procedieran según ellos consideraban necesario. Había una necesidad de abrir el puente tan pronto como fuera posible. Ya ustedes ven cómo los flujos se han estabilizado esta mañana, cosa que agradezco también. Nada más, muchas gracias nuevamente a todas y todos y que Dios bendiga esta obra, la cuide y cuide a quienes por ella van. Muchas gracias.